Hola amigos, vamos a hacer el último ejercicio de rostro que es de 3 cuartos. He tomado esta pintura como modelo. Vamos a comenzar con la estructura. Comenzamos con una elipse, perdón, un círculo. Un círculo. Trazamos la línea media, la línea que recorre la mitad de la nariz, ¿no? La boca. Y mandíbula. Aquí quedaría la oreja. Ahora bien, de este espacio acá vamos a hacer una división de menor y mayor. Menor en la parte de arriba tiene que pasar por las orillas de los ojos, aproximadamente ahí. Nariz y boca, ¿sí? Menor y mayor nuevamente. Muy bien. Menor y mayor, de este espacio a este, menor y mayor, y nuevamente menor y mayor. ¿Sí? Quedan líneas, ojos, nariz y boca. Y comienzo aquí con el puente de la nariz, abocetado sin dibujar, ¿no? Es decir, con un trazo muy libre, aquí línea de la nariz, orificio nasal, aletas de la nariz. Ahí está, ¿sí? Abocetado. Después el ojo. Calculo hasta la currícula lagrimal desde el puente de la nariz. Ahí está. Y cejas. Igual este lado, lo mismo. Y cejas. ¿Sí? Aquí voy a bajarlo ligeramente, creo que lo subí demasiado. Labios. Voy a hacer un ligero arrepentimiento. Me parece que me quedó esto demasiado junto. ¿Sí? Y oreja. Abocetando. Como ven, es muy geométrico mi trazo. ¿Sí? Lo que me voy fijando son los perímetros, las distancias que estén parecidas. ¿Sí? Es muy importante hacerlo rápido, de no hacerlo con demasiada calma, porque cuanto más lo hago, se pierde capacidad de intuición. Si lo hacemos con una cierta celeridad, con una cierta rapidez, es más fácil encontrar las proporciones. Hago un borrado superficial y lo hago con azul. Bueno, con mi lápiz azul, antes de entintar, voy a comenzar haciéndolo con un poquito más de cuidado, estructurando de manera más delicada, más precisa. Comienzo con un elemento, en este caso con un ojo. Un
mucho más estructurado. Es necesario que antes de pasar a entintar tengamos una cierta certeza de que nuestras proporciones están bien para que no nos cause el entintado demasiada inquietud, demasiada inseguridad. Hacer arrepentimientos, ¿no? Aquí no, empiezo a detectar algunos errores importantes, ¿sí? Corrijo. Como ven ustedes, también este trazo lo hago con cierta rapidez, no me detengo demasiado. Yo confío mucho menos en un trazo lento que en un trazo rápido. El trazo demasiado lento me lleva a cometer más errores que un trazo rápido. Me acerco y me alejo, ¿sí? Es decir, tomo distancia de, si no me alejo, para percibir la totalidad del dibujo, ¿no? Muchas cosas las haré más grandes o más pequeñas. Entonces necesito mantener también
las distancias, ¿no? El manejo de las distancias es muy importante en el dibujo, es decir, mantengo mi vista cerca, una vista analítica, o mantengo mi vista lejos, una vista sintética. Las líneas de referencia también son muy importantes. Muchas veces sin las líneas de referencia queda un ojo más alto que el otro.
Bueno, así quedaría más o menos el ejemplo, ¿sí? La técnica, independientemente del dibujo que sea, se hace de la misma manera, ya sea un rostro joven, un rostro adulto, ¿no? Se hace con la misma técnica, es decir, hacemos un círculo. Trazamos la línea media y la mandíbula. Y después este espacio en menor y mayor. Menor y mayor, después ignoramos esta parte, menor y mayor y menor y mayor. ¿Sí? Sería igual para cualquier tipo de retrato que se encuentre en tres cuartos. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video.